lo que hacemos es intentar conocer y, bueno, investigar y aprender cómo funciona la planta normalmente y en condiciones de estrés por sequía, que es el estrés que el grupo estudia, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ir aprendiendo cuáles son los cambios que se producen en la planta que la ayudan a tener más rendimiento, a producir más, aún en presencia de sequía. Entonces, identificando esas respuestas, nosotros podemos trabajar en conjunto con mejoradores genéticos del cultivo de maní y eventualmente desarrollar nuevos cultivares más tolerantes a la sequía que preserven las características agroindustriales que le interesan al mercado. En esta estrategia, en esta área, nosotros trabajamos en colaboración con el Criadero El Carmen, que es una empresa familiar del sur de la provincia, que bueno, ellos hacen la parte del mejoramiento y no solo comercializan las semillas, sino que también financian todas estas actividades de estudio y de aprendizaje del cultivo del maní para aplicar al mejoramiento. Por otro lado, la otra estrategia en la cual el grupo trabaja, que es en el desarrollo de bioinsumos, se basa en la utilización de bacterias benéficas que ayudan a la planta de maní a mejorar su desempeño, su crecimiento y producción en condiciones de sequía. ¿Y cómo es eso? Bueno, usamos bacterias que normalmente crecen en la planta, las obtenemos de la planta, las seleccionamos en el laboratorio y podemos o queremos identificar aquellas bacterias que mejor le ayudan a la planta a tolerar la sequía. Entonces podemos aplicarlas en determinados momentos del ciclo de cultivo, en determinadas dosis y demás, vamos a ir ajustando esos parámetros para finalmente ayudar a determinados cultivares que ya tienen estas características agroindustriales que nos interesan para que sean más tolerantes cuando ocurren estas sequías estacionales que ocurren normalmente en la zona productiva de la provincia de Córdoba.